Hola, hola señores, muy buenos días. Oigan, ando aquí por la yarda haciendo unos pequeños detallitos que me quedaron. Y nada, voy a mostrarles mi día como siempre, todo lo que voy a hacer hoy. Y señores, les voy a mostrar lo que acabo de hacer, que es cambiar, señores, miren, este switch del intermitente. Lo cambié, señores, porque cuando ponía el intermitente para hacia el lado derecho, a veces no me trabajaba, había que dejarlo como aguantadito. Así que ya es muy viejito ya, recuerden que mi camión es muy, muy viejito. Y nada, señores, lo acabo de cambiar y trabaja a la perfección el nuevo. Ahora les muestro el nuevo, que el nuevo me costó con taxis incluidos. Para los que no son de aquí, los taxis son impuestos. Me costó $64 el nuevo, el original, exactamente igual que este. Mírenlo aquí. Y aquí está, mírenlo. Trabajando a la perfección. Cambiarlo es súper sencillo, señores. Son 5 minuticos cambiar esto. Esta piececita, súper sencillo. Y señores, algo bien importante para mí siempre es tener una pistola manual de remaches, una remachadora. Para mí esto es imprescindible. Esto, señores, es la más sencilla que hay. Esto es súper barato. Siempre la traigo con un par de cajas de remaches. Para mí es imprescindible, señores. Así que vamos a poner esto rapidito. Oigan, no veo esto como de muy buena calidad. Lo siento muy como plasticoso, muy plástico. El anterior yo creo que era como un poquito más engomadito, más durito. Vamos a ver cuando lo coja el sol 2 o 3 meses a ver qué pasa con esto. Ah, señores, algo más que quería mencionar era que aquí debe ir la inspección del tráiler. También se debería poner la registración, pero bueno, la registración es como es un poquito más, ¿cómo se llama esto? Más importante, yo la guardo en el camión y aquí solamente pongo la inspección del tráiler. Aunque yo creo que legalmente se debería poner las dos. Cuando te para un policía, un DOT en la carretera, él va directamente hacia aquí, él solo, y saca los papeles de aquí. Vamos a, por eso es bueno ponerlo y es bueno traerle aquí la registración, meterle en un ziplo, una bolsita hermética, y ponerlo acá adentro para que no le entre agua. Y aquí está, señores, ya instalado. Ahora vamos a poner ahí los papelitos. Bien dobladito. Lo echamos aquí. Y ahí está, miren cómo debe ser. Listo. Vamos a comer algo, que salí de la casa, señores, como a las 7 de la mañana y no he desayunado ni nada. Son las 12 del día. Tengo ya tremenda hambre. Vámonos. Oigan, me acabo de comprar un chipotle. Yo le digo chipotle. Señores, aquí a ustedes les encanta esto. A mí, la verdad, me fascina. Voy a mostrárselo para que ustedes vean lo que yo pido. Miren esto, miren esto. Y miren esta belleza. Señores, yo le pongo doble pollo, doble pico de gallo, queso, guacamole, una salsa que tenía yo verde ahí, arroz blanco. Y no pedí hoy frijoles, no tenía ganas de frijoles hoy, señores. Bueno, ya estamos ready para seguir con nuestro día después de habernos comido este delicioso chipotle. Así que nada, vamos a seguir con nuestro día. Vamos. Oigan, señores, quiero mostrarles, miren, este hermoso camión. Este camioncito, señores, es de un amigo. Está aquí. Señores, este camión es del año 91. Miren esto, qué belleza, señores. Este camión a mí me encanta, la verdad. Por eso se lo quiero mostrar. Yo se lo venía diciendo aquí al amigo. Oye, déjame hacerle un videito a este camión rapidito para enseñárselo aquí a los amigos de YouTube, señores. Y voy a darle un recorrido rapidito por fuera completamente. Voy a enseñar camión y tráiler, señores, para que ustedes vean esto. Y luego les voy a enseñar también, señores, el interior y el motor de este camión, que es una de las cosas que más me gusta a mí, el motor. Deja que ustedes vean esto, señores. Vamos a empezar rapidito por el tráiler, señores. Este tráiler es del año, a ver, déjame preguntar, se me olvidó. El tráiler es del 2018, tuve que preguntarle, se me había olvidado, me ha dicho, se me había olvidado. Miren qué belleza, señores. 2018, ahora está hablando aquí con él, y él diciéndome que le parece que fue ayer que compró el tráiler.
ya miren el tiempo que ha pasado. Miren esto. Gomas Goodyear completo. Y señores, algo bien, ¿cómo se llama? Bien bonito que tiene este camión es los mofla, señores, de atrás, miren. Que tiene, ustedes saben que yo tengo en mi tráiler, tengo cuatro mofla como este de aquí. Él puso uno grande en el medio, que eso está bien, bien, bien bonito. ¿Qué creen ustedes de este detalle, señores? A mí me encanta. Bueno, como pueden ver, es un utility, señores. Aquí está. ¿Qué creen? Recuerden que este es un videito rapidito, señores. No va a ser muy, muy, muy detallado. Y señores, aquí todo el mundo ya usa las mangueras por debajo. Es lo mejor, es lo más cómodo. Miren esto. Miren ahí, fíjense ahí en la cajita esa para que lo... Muchos de ustedes me preguntan que cómo las tengo cogidas yo. Bueno, es bastante parecido a este. Miren. No sé si se puede ver bien ahí, poca luz acá abajo. Y entonces, señores, ¿qué creen de esta belleza? Recuerden que es del año 91, lo repito, año 91. Aquí, señores, voy a mostrarles el motor para que ustedes vean esto. ¡Qué belleza! Ahora le doy más información sobre este motor. Vamos a ver, vamos allá. Y miren aquí, señores, esta belleza. Los que saben de camiones ya... Bastante saben qué motor es este, pero bueno, les digo que esto es un Caterpillar 34066C. Miren qué belleza, señores. Aquí no hay computadora, aquí no hay cables, aquí lo único que hay son mangueras de petróleo y de aire solamente. Aquí no hay cables por ningún lado, señores. Miren esto. Miren aquí la bomba de petróleo. Les digo que los que llevan muchos, muchos años los camiones saben sobre este motor, saben sobre esta bestia. ¿Qué creen ustedes? Vamos para este lado para que vean aquí este lado. Este camión me encanta, señores. En realidad, señores, este es el camión que me gustaría a mí tener. Un camión así como este, con un motor como este, así, ¿sabes? Sin nada de computadora, nada de cable. Miren esto. ¿Qué creen? Una verdadera bestia, señores. Y entonces, señores, déjenme saber qué les parece esta belleza. Señores, les cuento que este amigo acaba de comprar estacas nuevas. Ha comprado muchas cosas que le va a poner a este camión. Así que si lo ven ahora como está, se lo voy a mostrar en unos mesecitos para que ustedes vean el clase de cambio que este camión va a dar con las cositas nuevas que este amigo le va a poner, señores. Y señores, quiero mostrarles ahora el interior para que ustedes vean qué cosa más linda. Les he dicho mil veces ya que este camión es del año 91, pero se los digo porque... Señores, para que vean en las condiciones que está este camión. Este amigo tiene este camión desde nuevo. Solamente ha tenido un dueño que es él. Lo sacó del dealer nuevo. Y hasta ahora lo tiene él. Solamente un dueño, señores. ¿Qué creen? Miren esto de frente. Y señores, el interior, miren esto. Como pueden ver aquí, piso de madera. Piso de los buenos, de verdad. Súper fuerte. Miren esto. ¿Qué creen? Y señores, por aquí un timoncito, creo que son 16 pulgadas. Wow, señores, esto es algo que me gusta mucho a mí de este camión. Miren esto. Miren esto, lo bajito que queda uno aquí. Mira, voy a ponerme mi cámara en la a la medida de los ojos míos. Miren mi visibilidad aquí. ¿Qué creen? Miren esto. Y señores, miren estas pizarras, señores. Qué belleza. Miren, aquí está la prueba de que este camión fue hecho, señores, para este amigo. Este es el nombre de él aquí. Se me prende un poquito. A ver si se ve bien ahí. Ahí está el nombre, señores, del amigo. Lázaro. Lázaro Collazo. Miren qué cantidad de relojes hay aquí en este camión. Una belleza, señores. La verdad que es una belleza. Miren esto. Wow, ¿qué les puedo decir? Y oigan, bajé el timón ahora. Lo puse como si fuera a manejar yo. Y la verdad, señores, que es bien, bien, bien cómodo este camión. Aquí está medio, le quitó también aquí el asiento, que es mucho más espacioso todavía. Vaya, me siento súper cómodo aquí dentro, señores.
Ah, miren, esto tiene una transmisión 15. Qué belleza, señores. Y señores, ¿qué les pareció este pequeño tour por este hermoso camión? ¿Qué les pareció, señores? Un día de esto voy a hacer un videito manejando, señores, para que ustedes vean cómo este camión camina. Y nada, señores, vamos a seguir con nuestro día, que todavía nos quedan unas cositas que hacer por aquí, por la yarda. Lo último que voy a hacer hoy va a ser que, señores, no sé si ustedes recuerdan que yo quité mis cuatro rines de hierro del trailer mío, de mi trailer, que están nuevos. Voy a coger uno de esos rines de hierro y voy a coger una goma que tengo yo ahí que está casi nueva y se la voy a poner a ese rin, señores, para darme la de repuesto ahí en el trailer ya con aire y todo. Señores, eso lo voy a hacer para si un día por ahí de casualidad me pasa que se revienta una goma o algo, ya tengo esa goma ahí ready para poner a cualquier parte del camión, porque yo uso 22 low profile en camión y trailer. Así que si un día se me da una goma del trailer, ya tengo esa ahí repuesto. Si se me da el camión, también le meto esa. Si se me da una goma delantera, también le meto esa. Solamente me faltaría comprarme la pistola, que la voy a pedir hoy mismo, la voy a pedir ahorita. Y cuando me llegue se las muestro. La pistola heavy duty, esa de batería, para sacar todas las tuercas grandes esas. Y ya con eso, señores, me voy a ahorrar dinero y tiempo en caso de que se me reviente una goma. Y nada, aquí les muestro este pequeño trabajito. Y aquí está, señores. Acabo de subir esto para aquí arriba. Miren aquí el rincito, nuevecito. Y la goma está literalmente nueva, señores. Esta goma yo la quité delante de mi camión, que la única que se dañó fue la cambié, porque se me dañó la al lado del chofer, que se me rajó. No sé si se recuerdan que cogí un hierro en la carretera y se me rajó la goma. Pero esta está como nueva. Vamos a llevársela ahí a Ponchero para que me la monte un momentico. Vamos allá. Y señores, miren aquí la gomita ya montada. Solamente falta echarle aire y listo, señores. Este amigo me va a cobrar $10, señores, por el monte de la goma. Oigan, ya aquí el amigo me montó la gomita. Señores, es increíble cómo pesa esa goma con ese ring de hierro. Pasé tremendo trabajo para poder montarla aquí. Está súper, súper pesada, señores. Así que, no, mis respetos, señores, para los poncheros, los gomeros. No sé cómo le dirán ustedes en sus países. Poncheros, gomeros, ¿cómo le dicen? Vamos a ver. Ahora, lo difícil es, señores, montarla en el portagomas. Porque saben que mi portagomas, miren cómo está. Está allá adentro, porque tengo los panderos estos. Y ahora, para montarla aquí es un problema. Vamos allá. Y oigan, la pude montar con tremendo trabajo, pero la monté, señores. Listo. Tremenda oscuridad aquí abajo. Pero miren ahí, señores, montadita. Pasé trabajo, pero logré montarla. Oigan, señores, ya por hoy terminé. Ah, señores, algo que se me había olvidado. Bien, bien importante. Este amigo de Peterbilt que le mostré ahorita. No sé si ustedes recuerdan que él tenía un Kenworth W900 que yo hice un videito y lo compartí con ustedes para ayudarlo a él a que lo vendiera. Señores, les cuento que ese camión ya se vendió. Para los que me preguntan, ya se vendió ese Kenworth W900. Para los que quieran ver el video, les voy a dejar el link por aquí arribita, el link al video, por si desean verlo, señores.
Y señores, nada, ya me voy para la casita, ya son las 3 de la tarde, así que nada, mañana nos vemos, mañana tengo video nuevo, así que espérenlo mañana. Así que nada, no lo más y nos vemos.